compartir con ustedes algunas experiencias y espero que mi conferencia responda a sus expectativas. La segunda, pedirles perdón. Pedirles perdón porque no apoyé mi disertación con ningún medio audiovisual. Pero los he tirado a la basura después de oír todos los que me han precedido. He oído a todos los que me han precedido, he visto una Arcadia feliz, todo va estupendo, y he pensado que era muy difícil, por mi parte, sin haberlos oído antes, el poder preparar algo que fuese mínimamente interesante. Entonces he cambiado total y absolutamente el contenido de mi intervención. Para tratar de adecuarla a lo que he oído a lo largo de esta mañana y esta primera parte de la tarde. Y permítanme que haga de Pepito Grillo, o lo que en mi pueblo se llama de forma castiza, y espero que no se ofendan, mosca cojonera. Es decir, que intente poner de evidencia algunas de las contradicciones, de las cosas que ustedes cuentan, oídas por alguien que viene desde fuera, y por tanto viene con oídos nuevos, que no viene con la intención de decir que lo suyo es lo bueno y que lo demás no lo es, sino que simplemente porque es viejo, tiene una cierta experiencia en este sector, y muchas veces sabe leer la letra pequeña. Por tanto, permítame que les haga el papel de Pepito Grillo, y lo ruego, por favor, que no se ofendan, lo que voy a intentar es construir, y voy a tratar de sacar de lo que es lo particular, lo general, y me lo han puesto difícil. Me lo han puesto difícil porque a lo largo de la mañana se han dicho muchísimas cosas y prácticamente quedan pocas iniciativas nuevas que sugerirles. Mire, yo vengo de Cataluña. Cataluña es un pequeño país dentro de la nación española, tiene 6 millones de habitantes, tiene un sistema sanitario universal, cubre a toda la población, no hay distinción entre régimen contributivo y la gente sin recursos. Se financia total y absolutamente por impuestos, por lo tanto no es un sistema de seguridad social, cubre a todos los ciudadanos, no reporta ningún pago por la utilización de los servicios a los ciudadanos y para ello gasta un poquito menos del 5% de su Producto Interior Bruto en el sector público, lo que quiere decir 750 dólares aproximadamente, si lo he traducido bien, 1,5 millones de pesos. Y da todo tipo de prestaciones, en lo que es la prestación farmacéutica es gratuita 100%, salud mental, atención primaria, atención especializada y cubre también algo de lo que les hablaré en algún momento de forma singular, la atención sociosanitaria, es decir, la atención que requieren aquellos ciudadanos que su único problema es ser mayores, no es que tengan ningún otro, es un problema de biografía, no es un problema de episodio. Claro, cuando oyes esto y dejando de lado el volumen del Producto Interior Bruto y por lo tanto lo que significa un 5% en un montante de Producto Interior Bruto o en otro y lo comparas, si yo tengo bien entendidos los números, con un gasto en su país público de alrededor también del 5% del Producto Interior Bruto que cubre aproximadamente el 65% de la población con distinciones entre lo que es un tipo de población y otra, con necesidad de aportación de los ciudadanos también en algunos de los servicios, uno empieza a cuestionarse alguna cosa. Empieza a cuestionarse si algunos de los mecanismos que hay detrás de la utilización de los sistemas de mercado para aplicarlos al sector sanitario son de utilidad o no. Y cuando me invitaron, me gustó el título del foro. Hablaba de crisis y salud. Luego iba a hablar nada más de sanidad. Y eso es muy importante. A los ciudadanos no les importa la sanidad, les importa la salud. Y aquí estamos hablando de sanidad, 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 sanidad. Claro que es muy importante el aspecto financiero. Si el aspecto financiero no cuadra, no hay sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, no hay servicio. Si no hay servicio, no hay incremento de valor. Pero resulta que a los ciudadanos no les importa. Lo que les importa es el servicio. Y aquí, lo que no he oído, prácticamente en ningún caso, es la apelación de todo esto a la mejora del patrón epidemiológico de la población, salvo algunos casos muy aislados, y a la presencia de los verdaderos protagonistas de todo este tinglado, que no es el asegurador, que no es el comprador, que no es el gestor, sino que es el clínico, que es el que realmente gestiona. Nosotros podemos decir música celestial. Yo cuando oigo hablar de sistemas de costes que permiten identificar la cuyonésima del coste, digo, me parece muy bien, digo, pero al clínico le importa esto, ¿no? ¿Nos hemos preocupado de la concordancia de valores del profesional con los aspectos de gestión? ¿O estamos hablando de hacer bien lo que hacemos en
pensar en qué es lo que debemos hacer. Y muchas veces el tema de los costes no está en hacer mejor o peor lo que estamos haciendo, sino en hacer lo que debemos hacer. Y ahí donde han de estar forzosamente son los clínicos, que en este momento me parece a esta altura de la película los verdaderos ausentes, al menos en este momento, del foro. Crisis, me gusta la palabra crisis, a mí me encanta la palabra crisis. Hay que vivir en situaciones de crisis. Si no hay crisis, no hay progreso. La crisis no ha de asustar a nadie. El acreticismo que se produce en situaciones que no son de crisis siempre lleva a un desastre. Entonces, es bueno que haya crisis, no hay ningún problema que haya crisis. Es la mejor forma de avanzar. Y es importante que haya crisis en un mundo globalizado en el que el triunfo de la corriente de pensamiento neoliberal nos ha llevado a lo que Fukuyama llaman, como ustedes saben perfectamente, el pensamiento único. Se acaba la historia de Fukuyama. No hay otro orden que el orden democrático y liberal, el mercado por encima de todo y lo económico por delante de lo social. Y esto es lo que es, no hay ninguna otra cosa. El que no diga esto no sale de la foto, no hay alternativas. Esto es el criticismo, es consagrar un conjunto de cosas sin plantear alternativas. Y esto provoca, a la larga, un deterioro del modelo de sociedad. Entonces, si la crisis significa interrogarnos sobre el modelo, a mí me parece perfecto. Bien, que haya crisis no es ningún problema, es un síntoma de progreso. Y porque además cuando hay crisis no hay para todo el mundo. Hemos escuchado esta mañana una serie de ejemplos en los que ataban perros con longanizas, ganaban más dinero que nunca. Y bueno, a mí me suena extraño que tal tenga beneficios. Me suena extraño cuando se cubre a una parte de la población. Me suena extraño que alguien pueda tener cautivos unos recursos muy escasos para no sé quién, para hacer no sé qué, si no están en función de las necesidades reales de la población. Pero esta mañana estábamos hablando de esto y esta tarde también estábamos hablando de esto. A mí me suena extraño en el momento en que las situaciones de crisis no han de servir para encontrar salidas hacia adelante. Crisis no hay para todo el mundo. Siempre hay gente que encuentra las oportunidades dentro de las dificultades. ¿Recuerdan ustedes? Los chinos nunca en su puta vida habían tenido una crisis. Y por lo tanto, no sabían escribir la palabra crisis, porque esta gente no tiene alfabeto, sino tiene ideogramas. No tenían ningún dibujito que significara crisis. ¿Y ahora cómo lo haremos esto? ¿Cómo escribiremos la palabra crisis? Y se la encargaron a un chino sabio, chino chan. Y le dijeron, ¿cómo se escribe la palabra crisis? Y el chino sabio lo pensó. Y al cabo de un rato les enseñó el ideograma de la palabra que significaba dificultades. Dijeron, más bien, realmente, cuando hay crisis hay dificultades. Pero el puñetero de él les enseñó también el ideograma de la palabra que significaba oportunidades. Y dígame usted, en chino la palabra crisis se escribe así, se junta un ideograma que significa dificultades y oportunidades. Tanto la crisis no ha de asustar a nadie. La crisis es un elemento de estímulo, es un elemento de salida hacia adelante. Siempre habrá alguien que sea capaz de encontrar la crisis, las oportunidades con las dificultades. Ahora, cuidado, no confundamos y lleguemos a una relación causa-efecto unívoca de que la crisis es la crisis coyuntural financiera. No, es verdad. Es la manifestación coyuntural. Se puede arreglar. Ustedes atravesaron de los hasta el 94 la onda elevada del ciclo económico. Ahora están en la zona baja. Luego volverá a ver la onda alta. Y se podrá pensar que la crisis está solucionada hoy día. No. Se ha solucionado la parte de la crisis coyuntural, la parte financiera. Pero seguramente no se ha solucionado la parte de la crisis estructural, la que está vinculada al modelo, la que liga el modelo de salud al modelo de sociedad, la que hace de la salud, de la atención a la salud, que sí que es verdad, que es un derecho individual, pero que su atención requiere la colaboración colectiva, que forma parte del Estado, de la sociedad de bienestar, según como ustedes quieran decirla, de proteger a los ciudadanos ante el infortunio y darles la posibilidad de la igualdad de oportunidades. Si no se coloca la crisis en este contexto, no se entiende la crisis. Y este es el problema. Es difícil de entender que en el futuro, pese a la exitosa ley 100, puedan seguir coexistiendo bajo la idea de la universalización dos colectivos, uno que vaya por el contributivo y otro que vaya por la vía de la subvención. Esto es muy difícil de entender. Por tanto, seguramente, aunque las leyes tienen un recorrido largo y no se pueden cambiar dentro de 5 minutos, seguramente la ley 100 es una ley de transición. En el momento en que el modelo de sociedad de este país sea un modelo de sociedad más maduro, y hay muchas circunstancias, muchos países de su entorno que están en esta situación, que están al fin de un ciclo, los que aparentemente son los puntos de
esta referencia son los primeros que entrarán en crisis en su contexto de modelo sociedad. Argentina y Chile son los modelos típicos en los que prontamente acabar un ciclo entra en cuestión el modelo de sociedad. Los costes del ajuste se han grabado sobre las clases populares y de una manera u otra los beneficios de este ajuste han de repercutir en las clases populares. Y ahí es donde se ha de colocar el contexto de la crisis, la profunda crisis coyuntural. No es la coyuntural no es la profunda crisis, es la estructural. Y aquí se ha de tratar de identificar todos y cada uno de los actores de este modelo, en qué medida y cambiará en la medida que cambie el modelo que lo puede sustentar. Un modelo en el cual la descentralización de la que esta mañana se alababa, a mi modo de ver, provoca ciertos cuestionamientos sobre la equidad. El régimen es un régimen solidario. Si yo recaudo en mi ámbito territorial concreto, si por casualidad es más rico, muy bien, pero si es más pobre, ¿qué? Se pierde la idea de la solidaridad cuando no se juega claramente los procesos de la descentralización. Son muchos los agentes que intervienen en su sistema. Yo porque he llegado hoy, y por tanto todo lo que digo son tonterías, y por esto ustedes no van a perdonar, pero soy incapaz de entender el lugar del sistema de las ARS o algo así, ¿cómo se llama eso? Soy incapaz de entenderlo. Soy incapaz de entenderlo. Y soy incapaz de entender que si realmente se quiere universalizar el sistema, se tenga que hacer tanta mandanga alrededor de la identificación de los que no tienen recursos, cuando esto es muchísimo más fácil. Mira, hay muchas contradicciones internas en su modelo. Es un gran progreso, es un gran modelo. Lo que dice es un modelo de referencia para muchos sitios. Pero no ha de quedarse uno en la complacencia, ni cuestionarla únicamente por aquello que pueda afectar la gestión o la financiación y no lo que significa el aspecto profundo del modelo en sí mismo. Las reformas implican cambio, y no ha de asustarse uno al cambio. El cambio será algo que ha de ser consustancial con la vida de cualquier organización. Hoy, esta mañana, como no he tenido que trabajar hasta ahora, me he podido leer todos los periódicos del mundo y he encontrado dos o tres noticias de cambio que ponen en evidencia hasta qué punto es dinámico el cambio del modelo de sociedad. Fíjense ustedes qué noticias he encontrado hoy. Ustedes lo pueden ver con los últimos periódicos suyos. El primero de ellos es que el Pentágono, allí donde se cuecen todas las guerras de estos fulanos de allá arriba, ha decidido privatizar su gestión. Manda cojones, dice mi pueblo. Sí, privatizar la gestión del sitio donde se cuecen todas las guerras que nosotros han sido. Yo me imagino que el único motivo de esto es que si el concurso de privatización lo gana Walt Disney Productions, la próxima guerra con Saddam por la CNN será una cosa maravillosa. Y a veces nosotros hacemos un mundo de la privatización. Vamos a privatizar la lavandería o la alimentación. No pasará, armamos un Cristo. Mire, estos van a privatizar la gestión del Pentágono. Segunda noticia, que esta está vinculada con el mundo financiero. Dice, hasta hace 4 días era el oro, el patrón de comparación entre las distintas monedas del orden. Luego pasó a ser el dólar. Ahora está el euro que intenta discutírselo. Pues esta noticia decía, no señores, ni es el oro, ni es el dólar, ni es el euro. Es el Big Mac. ¿Sabe el Big Mac? Esta hamburguesa de McDonald's. Dice, pues este es el patrón de comparación de las monedas. Dice, ¿por qué el Big Mac se vende todo el mundo? Usted puede comprar un Big Mac aquí en Santa Fe, lo puede comprar en Pekín, en Moscú, en Rusia, en Madrid y en Barcelona. Se trata simplemente de ver cuál es el precio del Big Mac en Pekín y cuál es el precio en Barcelona para saber si la peseta está sobrevalorada o subvalorada. Y una tercera noticia, que seguramente se debería colocar en el inventario de reingeniería de los hospitales. La Mitsubishi, dice la noticia de hoy, ha creado un robot para sustituir en parte el trabajo de enfermería en las unidades de hospitalización y le llama el robot amigo. Aquí que estamos preocupados si son clientes, usuarios, pacientes, estos a un montón de hierro le llaman amigo. La relación es, ha de ser una relación de amigo. Y el cambio sabe que nos lo mandarán los ciudadanos, la mayor exigencia de los ciudadanos. Esta mañana se comentaba, y me ha parecido un ejemplo afortunadísimo, que citando el autor, lo voy a utilizar el avión, sobre lo que significaba volar en un avión en business o en la clase turista, cuando al fin y al cabo igual ibas desde Bogotá a Londres. Decía, pues mire usted,
No estoy del todo de acuerdo. ¿Han visto ustedes alguna compañía de aviación que su propaganda se base "vuele usted con nosotros que nuestros aviones no se caen"? Ninguna. Todo el mundo da, por supuesto, cuando se monta en un avión, que no se va a caer. Por lo tanto, lo que le importa es el zumo de naranja que le dan, la distancia entre los asientos y lo buenos y buenas que están los azafatos y las azafatas. Eso no le importa. Da por supuesto que no sabe. Da por supuesto la gente que cuando va a un hospital no lo matarán. Hombre, faltaría más. ¿Qué le preocupa? Pues eso, la atención al cliente. Y no se puede minimizar, porque la exigencia del ciudadano va en esta dirección. Y estos son los que nos van a forzar al cambio. Mire, estos eran unos cuatro comentarios que yo quería colocar, no tanto, sí, pero también como provocación, que caray, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, sino tratar para alguien que vea lo que ustedes cuentan desde fuera y que intente encontrar su hueco, su nicho de poder reflejar lo que les sea mínimamente interesante. Y a mí se me pide que les haga cuatro referencias sobre cuál es el impacto de los modelos de organización en los costes de la atención. Mire, todo lo que se ha dicho prácticamente a lo largo de esta mañana, si en vez de hablar de sanidad hubiésemos hablado de los seguros del ramo del automóvil, hubiese sido exactamente lo mismo. Lo de sanidad ha sido por casualidad, ha sido una cosa adjetiva, no una cosa sustantiva. Está bien claro que la idea de empresa es un elemento básico, que es la manera de asegurar la sostenibilidad. Pero de vez en cuando también hay que tener en cuenta la razón de ser de la organización. Y la razón de ser de la organización es velar por el derecho a la protección a la salud de los ciudadanos. Y esto no se puede olvidar, aunque sea una referencia de estilo a la hora de definir la misión, aunque solo sea para plantearlo como elemento de visión. Y usted, es verdad que hay que hablar de los stakeholders, como has dicho esta mañana. Pero hay una cosa más importante que ellos. Son los shareholders, los accionistas. Y los accionistas son los ciudadanos. Menos apalancamiento, menos valor para financiero. Más valor para los ciudadanos, que al final son los que pagan. Estos son los verdaderos dueños del sistema. Y por lo tanto, yo siempre echo de menos en todo lo que oigo esta referencia, aunque solo sea una cláusula de estilo, pero para entender de alguna forma que estamos en el sector sanitario, en el sector salud, no estamos en el sector del seguro del automóvil. Desde el punto de vista de la organización, yo os quisiera decir cinco reflexiones distintas, y a distinto nivel, a nivel de la macro, de la meso y de la microgestión. Y estas cinco reflexiones van, primera, salud o sanidad. Será el primer elemento sobre el cual reflexionaremos. El segundo elemento sobre el cual reflexionaremos será el plantearnos si el mercado es solución o no es solución. El tercer elemento sobre el cual trataremos de encontrar algún punto de referencia es la gradación de los niveles de atención. El cuarto, en cualquier caso, empresarialización, sí, con instrumentos de segunda generación que actúen sobre la cultura mucho más que sobre los instrumentos, y ese es el elemento diferencial. Y quinto, tres sugerencias respecto al modelo de hospital y respecto al modelo de atención primaria. Entonces, sobre estos cinco aspectos voy a decirles cuatro cosas sobre el modelo de organización y gestión. El primero habla de salud o sanidad. Ya hemos hecho referencia, a la gente le importa la salud, la sanidad es un medio, no es el fin en sí. Mire, hay un trabajo antiguo que todos ustedes conocerán que relaciona la mortalidad con los recursos que se destinan a las causas que pueden influir en ellas. Y este estudio dice que lo que podría actuar sobre el 50% de la mortalidad está vinculado a las causas ecológicas del entorno en que el ciudadano vive y en sus hábitos de vida. Y a la mejora de estas circunstancias, los sistemas dedican escasamente un 5% del gasto total. Mientras que la sanidad influye solamente en un 11% de la mortalidad, en mi país ha hecho mucho más para reducir la mortalidad la obligación que todos aquellos que van en moto lleven un casco, que todos los servicios de ortopedia y traumatología y todos los servicios de urgencia de los hospitales de mi país. Y a este 11%, que en la repercusión a la mortalidad, dedican los sistemas el 90% de los gastos. Tanto la primera pregunta es esta: mire usted,
De la misma forma que cualquier empresa tiene un estudio de mercado, cualquier organización sanitaria ha de partir en su trabajo de un plan de salud que le diga las causas de la morbi mortalidad, que actúe en consecuencia de ello, que lo haga no desde la perspectiva clínico-epidemiológica, sino a través de un mecanismo de gestión de riesgos en un mercado de futuros, reducir el riesgo hoy para evitar la sinestralidad mañana a través de cálculos actuariales, pero ha de actuar en términos de plan de salud, de cuáles son las causas, cuáles son los problemas, cuál es el patrón epidemiológico, en qué medida lo podemos mejorar. No debemos estar únicamente a la atención del problema, sino debemos estar a la prevención y a la promoción desde esta perspectiva que es la gestión de riesgos en el mercado del futuro. Y esto no pueden ser dos entornos distintos. No puede ser lo que está relacionado a los aspectos de la salud pública, la prevención y la promoción sobre las personas y el medio, separados, han de estar integrados. Tanto debemos hablar en términos de salud, no debemos razonar en términos de sanidad. Debe haber un planteamiento estratégico que vaya más allá del plan obligatorio, que actúe como punto de referencia, como plan de marketing, como planteamiento actuarial de los riesgos, y en función de esto se actúe. Que los contratos con los proveedores, con los IPS, con los hospitales, con quien sea, han de introducir elementos que nos lleven a conseguir los objetivos del plan de salud. Si no, no lo conseguiremos. No solamente se puede tratar de pagar el acto asistencial, sino que se debe introducir dentro de estos contratos mecanismos que sean capaces de virtualizar en la realidad los objetivos del plan de salud. Por lo tanto, primer aspecto de referencia, plan de salud, trabajo no solamente del ámbito sanitario, trabajo intersectorial, incorporación a través de los mecanismos de pago de los objetivos de salud en las compras a los provisores. Segundo elemento, gradación de los niveles de complejidad de atención. Y aquí una apuesta clarísima, atención primaria, atención primaria, atención primaria. Este es el nivel que se debe potenciar. Yo estoy harto de decirles a los señores del BID, olvídense ustedes de los hospitales, céntrense en la atención primaria. La atención primaria es realmente una de las claves importantes en el descenso del coste. Atención primaria, entendido por el médico de familia, entendido por pediatra, entendido por obstetra, entendido por odontólogo, entendido por gente de enfermería, entendido por asistente social. Con una gran capacidad de resolución, con la incorporación de tecnología hard y soft, solamente deben permitir al segundo nivel menos del 5% de los problemas. Y además se les dará la capacidad de la compra en el segundo nivel de atención. La potenciación de la atención primaria es el elemento clave de la contención de los costes. Deben pasarse procesos y procedimientos que hoy se hacen en hospitales en atención primaria. ¿Por qué una endoscopia no se hace en atención primaria? Por decir algo. ¿Por qué una ecografía no se hace en la atención primaria simplemente para el despistaje en un proceso de embarazo? Mucho más cerca de donde la gente vive y trabaja, mucho más económico, mucho más accesible. Lo que pasa es que lo que prima son los intereses corporativos y el discreto encanto de la tecnología y la utilización de la tecnología como un elemento comercial de venta. Usted, yo nunca he visto en mi vida tantas ambulancias medicalizadas como en Uruguay. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de banderín de enganche para que la gente se afilie a las prepagas o a las EPS. Que no responde a las verdaderas necesidades. Yo recuerdo que entré en un hotel de Montevideo y llego a la habitación y me encuentro enganchado en la pared que dice: esta habitación del hotel está protegida por la UCI móvil, no sé cuántos, que me cago en su padre. Y se empieza a llevar aquí un infarto, me fui corriendo. Pero es el discreto encanto de la tecnología, los intereses corporativos, los intereses comerciales, el desprestigio de lo que es el primer nivel de atención. Tanto la potenciación de la atención primaria es un elemento clave en el camino, en el intento de la contención de los costes. Segundo nivel, el nivel de atención especializada. Saben ustedes perfectamente que del 100% de los ingresos de un hospital, menos del 10 se corresponden a lo que se llama la alta tecnología. Tanto reducción, 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 reducción de la alta tecnología. Son pocos, muy pocos,
los tributarios. Y además, esto va en contra de la cultura médica, que la cultura médica se pirra por la alta tecnología. Pero eso no se corresponde realmente con lo que son las necesidades de los ciudadanos. Tercer elemento a tener en cuenta: cuando la población mayor de 65 años supere el 10 o el 12%, empiecen a plantearse la necesidad de sustituir camas de agudos por camas sociosanitarias, subagudos, convalecencia, cuidados paliativos, larga estancia. El 15 y el 20% de la gente que está en una cama de agudos no debería estar. Podría ser atendido en camas de este estilo con costes que son menos de la mitad. Les digo el punto de referencia, ¿eh? A partir del 10-12% de población de mayor de 65 años es cuando uno conviene empezar a plantearse una red de atención sociosanitaria que sea capaz de dar respuesta a las necesidades sin tener que utilizar para ello camas de agudos. Por tanto, clarísimo nivel de gradualidad en los niveles de atención, colocando cada vez más el acento en la atención primaria. Tercer elemento: ¿el mercado es el bálsamo de Fierabrás que lo arreglará todo? Quizás sí, que el mercado es un buen elemento generador de eficiencia, pero obviamente no lo es de equidad. El mercado es un mal repartidor de los recursos y de la riqueza. Necesita de alguien que juegue de árbitro para que la mejora de la eficiencia no lesione los intereses y los derechos de los ciudadanos. Si yo, como asegurador o tercer pagador, como ustedes quieran llamarle, me he de plantear si quiero que mis provisores jueguen en un entorno de competencia o de competitividad, me lo plantearé muy mucho. Cuidado con aquellas compañías aseguradoras que piensen, como se ha dicho esta mañana, que lo que han de hacer es tener provisores propios. La historia está llena que la provisión propia de las compañías aseguradoras ha sido su célula de defensión. Porque pasan a trabajar para el hospital, que es la pieza costosa del sistema, en vez de ser un elemento al servicio de la compañía aseguradora. Hay que pensársela muy mucho. Hay que tener en cuenta las situaciones del mercado, las situaciones de la competencia, pero no por definición. Acabarían ustedes como la seguridad social de antes. Y seguramente ese es un elemento a tener en cuenta. La competencia, el que los provisores se peleen por el cliente, no siempre es el mejor estímulo. No siempre es la mejor fórmula. Como no lo es tampoco el pagar por acto. Ustedes trabajan con dineros cerrados. Ustedes están trabajando por mecanismos de torneo. Ustedes lo que han de estimular no es la lucha por el cliente, que siempre lleva lo mismo. La ineficiencia de los provisores es tan alta que no tienen ningún problema en incrementar siempre la actividad. El problema es no hacer más actividad. El problema es hacer la misma actividad con menos costes. Esto es lo que pasa cuando se juega a un modelo de mercado en que se pierde la visión de la globalidad por el interés de cada uno de los proveedores, si no existen elementos correctores dentro del sistema. Me parece a mí mucho más adecuado sustituir los mecanismos de competencia y competitividad. Los de competencia, los de competitividad es otra cosa, ser competitivo, hacer yo las cosas bien para lograr el favor del comprador. Esta es otra historia. Pero más que la competencia, seguramente es bueno hablar de los mecanismos de cooperación. Cada vez más, en aquellos sitios en que la atención primaria no puede ser el mecanismo generador de competencia para los hospitales, se parte de que la mejor idea es trabajar con los criterios de los HMO, es decir, unir bajo un solo dirección de gestión la atención primaria, el hospital y el día de mañana la atención sociosanitaria, con una asignación capitativa. ¿Con qué propósito? ¿Qué hará el gestor de un conjunto de atención primaria, hospitales y pongamos sociosanitaria? Teniendo una asignación capitativa, procurar resolver los problemas donde es más económico. ¿Qué hará? Potenciar la atención primaria, potenciar el sistema sanitario, reducir los hospitales. Por lo tanto, más que atomizar, otra cosa sería un entorno urbano donde la atención primaria pueda actuar como elemento generador de competencia. Si no, piensen ustedes en trabajar con la idea del HMO, provocar las alianzas
de forma, digamos, espontánea o incentivada a través de mecanismos todos ganan o a través de mecanismos de asignación capitativa, sustituyendo la idea del forfé en el pago de los hospitales, a fin de efecto de potenciar la atención primaria y potenciar la atención sociosanitaria. Empresarialización. Obviamente, en cualquier caso, empresarialización. Empresarialización con instrumentos de segunda generación. Yo les digo algunos de ellos de segunda generación, conocidos todos ellos. Uno, potenciar los criterios del make or buy. Cada vez más, los provisores, los hospitales, se ha dicho aquí repetidamente, han de reducir los costes fijos, se han de crear por aquellas actividades estratégicas, han de externalizar, hacer outsourcing de todas aquellas que no sean estratégicas, sean no asistenciales o sean asistenciales. Tanto fomentar el make or buy. Segundo, fomentar la puesta en marcha de los métodos alternativos de atención. El 40% de la cirugía se puede hacer sin ingreso. El 15% de los ingresos de medicina, que son para diagnóstico, se podrían hacer según el mecanismo del One Day Clinic. El 15% de los ingresos no deberían estar porque podrían estar en una cama de convalecencia, subagudos o cuidados paliativos. Un 10%. Las fases agudas de los procesos crónicos de POC, por ejemplo, no tendrían que ingresarse si se pudiese practicar la hospitalización domiciliaria. Reducir la utilización del recurso cama. No reducir el nivel de actividad, sino hacerlo de la forma más económica posible. Esto, evidentemente, es la forma de incentivarlos a través de los mecanismos de pago. El GDR, la gran virtualidad fue que cambió el sistema. El GDR lo que llevó fue eso. A la aparición de las cirugías sin ingreso, del One Day Clinic y la potenciación de todo lo que sea ambulatorio para sacarlo del ámbito de la hospitalización, que era lo que venía penalizado en función del sistema de cobro que significaba los GTAs. El fomentar la unión de hospitales, por muy empresas o entes públicos que sean, que por lo que he visto pasa con mi país, que es una coña marinera, que no sirve para nada. Son gente en que los trabajadores continúan siendo funcionarios o empleados públicos. Los nuevos serán laborales, pero ya me explicarás cómo se es capaz de gestionar un mix de funcionarios que hacen lo que les pasa por las narices y empleados públicos. Están sujetos a la ley de contratos del Estado. Ya me explicará usted qué virtualidad tiene esta historia. Seguramente la única virtualidad es como en mi país la que no se ejerce, que es que estas empresas públicas tengan un consejo de administración en la que esté representada la sociedad civil a la que sirven. Es lo que explicaba esta mañana, que decía, cuando el alcalde está al lado de él, van y le dicen. Pues esa es la virtualidad del alimento, cosa que no se consigue con fomentar que estos hospitales se alíen para diversas cosas, desde el plantear centrales de compras, ¿por qué no?, hasta el sustituir los laboratorios y hacer uno solo, hasta, si usted quiere, tener un escáner en tres de ellos, pero solamente un neuroradiólogo en uno de ellos, ya que a través de la transmisión de imágenes el técnico hace el escáner, transmite la imagen y lo diagnostica a alguien desde un solo sitio. Y la idea del multihospital, a través de todas aquellas cosas que por las economías de escala es aconsejable hacerlo de forma conjunta. No hay que potenciar la individualidad, sino que hay que buscar la cooperación. Y este es un mecanismo, esto es de segunda generación, se ha hablado esta mañana también, que en el entorno de la globalización, las alianzas es una de las líneas en que están siguiendo todas las empresas. El por qué no plantearse la profesionalización es uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué no plantearse mecanismos de management contract? Dar a gestionar los hospitales a terceros. Hospitales públicos, ¿por qué no? Con su inversor. A alguien que tenga realmente el pedigrí y el know-how gestor para que realmente lo gestionen como una empresa. Y además es lo más fácil. Cuando en cualquier institución hay que hacer no una reforma, sino una revolución. Es decir, arriba los de abajo, abajo los de arriba, y salir corriendo antes de que te peguen dos hostias. Quien mejor puede hacerlo es alguien de fuera. La gente de dentro está demasiado comprometida. El management contract es otro de los elementos de segunda generación en los que seguramente podríamos entrar. ¿Por qué no aprovechar que en el tema de los suministros estamos en un mercado de oferta y no en un mercado de demanda?
no solamente plantear compras anuales con suministros mensuales, sino también plantear, si usted quiere ser mi proveedor, lo que ha de hacer es dejarme los insumos en depósito. Yo los tengo en mi almacén y pago cuando lo consumo. Pero si usted no me los deja en depósito, pues entonces tendré los de otro. Es decir, aplicar realmente los sistemas de just-in-time. ¿Por qué solamente suministrar con el criterio de la unidosis los productos farmacéuticos? ¿Por qué no todo material sanitario? Es decir, todo un conjunto de técnicas que configuran la industrialización y que son elementos que son aplicables en nuestro caso. La industrialización, en cualquier caso, sea cual sea el rumbo que se tome, es una alternativa absolutamente ineludible. Y quinto aspecto, dos cositas respecto al modelo de organización de los hospitales y la atención primaria. De los hospitales se ha dicho mucho, en el caso anterior se ha dicho cosas perfectamente en la línea de lo que es la tendencia de los hospitales, pero permítanme que yo les diga dos o tres cosas para mí, digamos, fundamentales. La primera, la orientación del hospital sobre el cliente externo, sobre el ciudadano, no es algo episódico de tener un servicio de atención al usuario, atención al cliente o atención al paciente. Un hospital que esté estructurado por servicios no es un hospital que esté orientado al cliente. A una señora que tiene un tumor en una mama le importa tres rábanos que quien la capte sea el ginecólogo, el oncólogo, el radioterapeuta o el cirujano oncológico. Lo que tiene es un problema de atención oncológica. Por lo tanto, un hospital estructurado por servicios no es un hospital orientado al cliente. Es un hospital orientado al corporativismo de los profesionales, pero no a las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, estructuras horizontales, matriciales, lo que quiere decir unidad de atención oncológica, donde están metidos los registros de tumores, hematología clínica, oncología, radioterapia y cuidados paliativos. Todos están ahí dentro, porque el problema de la gente es un problema de atención oncológica. Antes de decir un hospital orientado al cliente es mucho más que lo episódico. Yo conozco muchos hospitales en mi país que dicen, sí, nosotros tenemos ya tenemos un servicio de atención al cliente. Digo, ¿qué quiere decir esto? Cuatro que lo tratan muy bien, mientras que hay 1.600 que lo putean. Si lo hagamos, hagámoslo en serio. Segundo, ir un poquito más allá de lo que aquí se hablaba de los centros de responsabilidad, que me parece un paso intermedio buenísimo. Un hospital es un centro comercial, cada servicio es un negocio en sí mismo, cada individuo es un metal de explotación. Me parece muy bien saber la cuña encima del coste, pero yo me pregunto cómo pasaba en mi país. ¿Y si un jefe de servicio tiene un mal resultado en la cuenta de explotación, qué pasa? ¿Lo echamos a la puta calle? No paga. Los salarios de la gente vienen influenciados por los resultados de la cuenta de explotación. En mi país, no paga. ¿Qué es todo esto? Un juego dialéctico. Que está muy bien. ¿Eh? En mi país, lo digo aquí. ¿Eh? Yo creo que el problema va por otro lado. ¿Eh? El problema fundamental que no se entiende es que los valores de los profesionales y de la empresa son completamente distintos. Y la profesionalización de la gestión a lo que debe llevar es la concordancia de valores. Mientras el profesional médico continúe pensando que un principio deontológico o ético, porque aquí hay confusión indeclinable, es el de hacer todo lo posible para un enfermo, la hemos cagado. Yo nunca daría autonomía de gestión a alguien que pensase en eso. Yo se la daría a quien que superase el concepto de justicia por el concepto de equidad. Aquel que pensase que hacer todo lo posible para un enfermo, a lo mejor es fuente de inequidad para muchos otros. Y ese es el tema. Hay que buscar la concordancia de valores. A la gente, a los profesionales, un profesional que trabaja en un hospital, si gasta menos, si trabaja más, ¿qué gana? ¿Más dinero? ¿Más prestigio entre sus colaboradores? ¿Aumenta su pedigrí desde el punto de vista de la asociación profesional en la que está? No padre. ¿Tanto para qué hacerlo? Aquí está la gestión. ¿Y cuál es la gestión? La gestión es la gestión clínica. No es la gestión del jefe de servicio, del gerente, del director médico. Es la gestión de cada uno de los profesionales. No hay nada más peligroso que un médico con un bolígrafo. Te puede arruinar. Por mucho contabilidad analítica, contabilidad de costes y zarandajas que tenga. Si este tío no está vendido al oro ruso, que significa la concordancia de valores, y ahí están las diferencias. Ahí es donde debe actuarse. En el año 80 se tenían que formar gerentes, en el 90 jefes de servicio, en el 2000 se deformaron los profesionales para la gestión política, porque este es el truco real del IPE. Programas de calidad total, que no hablo únicamente de la calidad técnica y científica,
que coloquen la calidad técnica y científica en la efectividad clínica, la utilidad para el paciente y los procesos de soporte asistencial. Estos son los elementos. Yo quisiera decirles que más allá de los elementos instrumentales, que están muy bien, los elementos que cambian las circunstancias realmente son los elementos culturales. Estamos en crisis, pero no hay que preocuparse, qué caray, ¿eh? Yo conocí a un señor que tenía un chiringuito en una esquina que vendía hamburguesas y perritos calientes. Y la cosa iba estupendamente bien. Y el hombre no quiso que su hijo fuese un vendedor de hamburguesas y perritos calientes. Y decidió enviarlo a la universidad a que se hiciese ingeniero o economista. Mientras tanto, el negocio iba bien. Y abrió otro chiringuito, contrató camareros, hacía publicidad, había luces de propaganda, y la cosa iba de puta madre. El hijo acabó la carrera, volvió a su casa, y cuando ve todo aquel derroche, dice, pero padre, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que hay crisis? Y el padre dijo, sí, mi hijo que ha acabado la carrera de ingeniero lo dice la verdad. Y cerró chiringuitos, despidió camareros, hizo menos propaganda, y cada día vendía menos. Y el hombre se consolaba diciendo, menos mal que ha venido mi hijo, realmente hay crisis. Que no nos pase eso, que no nos pase eso. Ustedes tienen un buen modelo, tienen un modelo de referencia para el Cono Sur y para muchas partes del mundo. Pero han de colocar un pelín más de utopía, que creen. No han de ser tan del contado rabioso de lo financiero, la sostenibilidad, que también, porque sin esto no se alcanza a dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Utopía. ¿Recuerdan lo que es utopía? Había un alumno de un profesor de filosofía que no sabía lo que era utopía y se lo preguntó, dice, maestro, ¿qué es la utopía? Dice, la utopía es cuando tú te colocas en un campo llano y miras al horizonte y ves al cielo de la quinta puñeta, lejos, lejos, lejos. Y entonces tú vas y andas 10 pasos y vuelves a mirar y continúas viendo el cielo la quinta puñeta. Dice, hombre, esto es la utopía. Dice, entonces, ¿para qué coño sirve la utopía? Dice, para andar 10 pasos. Y ustedes no han andado 10, ustedes han andado 20. Pero no por esto piensen que ya van a tocar el cielo. El cielo continúa estando en la quinta puñeta. Muchas gracias.